de septiembre, o sea que pueden acercarse. La titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, confirmó que para el mes de septiembre se realizarán ajustes a los precios de las viviendas recuperadas. Esto como parte de la segunda fase, Plan Control Territorial. En nombre del presidente de la República, Nayib Bukele, queremos anunciarle a todas las familias salvadoreñas que hemos logrado conseguir que todas las casas que se recuperan del Fondo Social para la Vivienda ya no se pague prima y la tasa de interés será del 3%. Además, según la funcionaria, las cuotas mensuales para las viviendas recuperadas rondarán los $30.85. La ministra de Vivienda confirmó que también habrán beneficios para quienes quieran una vivienda nueva, ya que podrán adquirir su crédito de forma mancomunada de hasta 3 personas. La tasa de interés, que era del 6%, bajará al 4% y, lo mejor de todo, con 0 prima. Para las casas nuevas, hasta $25.000, también será 0 prima con una tasa de interés del 4%. Nosotros estamos convencidos que esto va a ayudar a cambiar la vida de muchas familias en el país. No solo vamos a dar facilidades también, van a poder venir entre 3 personas de la casa, de la familia, van a poder mancomunados hacer el préstamo, o sea que si uno tiene el salario mínimo, pero el otro recibe ingresos de otra manera, van a poder presentarlos y así juntos poder adquirir este préstamo que lo va a hacer dueños de su propia casa. Pero el plan también contempla a los jóvenes, ya que los que quieran adquirir una vivienda tendrán el beneficio que la tasa de prima actualmente es del 5.75% y la reducirán a un 3%. Esto en el caso para viviendas usadas, mientras que para el sector formal se redujo del 6.90% al 3%. Y las comunidades a donde tenemos casas recuperadas y que por favor acérquense ya a apartar su casa, es La Campanera, Urbanización Valle del Sol, Villa Lourdes, Brisas del Norte, Residencial Altavista, Cima de San Bartolo, Residencial La Libertad, Complejo Urbánico Altavista, Urbanización Ciudad Futura, Reparto Montelimar, Urbanización Cumbres de San Bartolo, Los Chorros, La Santísima Trinidad, y hay otras urbanizaciones que al acercarse aquí al fondo pueden llamar, se les pueden anunciar. Además, la titular del Ministerio de Vivienda hizo un llamado a las empresas privadas para que inviertan en la construcción de viviendas de interés social. Aseguró que ya cuentan con 2 proyectos de casas de $25.000, las cuales serán anunciadas en los próximos días. Edgardo Portillo, TCS Noticias.